Pues aquí estamos de regreso en contexto y me dice mi productor Ricardo que ya se encuentra conectado Gilberto Lozano, quien dirige este movimiento para tratar de sacar al presidente López Obrador. Gilberto Lozano, buenas noches, le agradezco que haya aceptado la invitación. Mucho gusto en saludarte, Rubén, y saludo a toda tu audiencia, que sé que es muy amplia. Encantadísimo de poder resolver cualquier duda o aclaración de lo que ha ocurrido desde el pasado sábado. Estamos sitiados, han coartado la libertad completamente, nos sitiaron por la entrada, la salida y por los lados. Estamos privados de la libertad, estamos para efectos prácticos secuestrados. No es fácil, tenemos que hacer muchas situaciones a nivel de cabo raso, porque, como yo decía, me encantaría que me diera asesoría el Chapito de cómo le hace, porque yo traemos aquí 4.700 granaderos tapándonos todas las entradas y salidas. El primer día, el sábado, Rubén, debe saberlo México y toda la gente que nos escucha, no nos fue permitida la entrada de alimentos hasta las 7 de la noche, y apenas el día de hoy, después de 48 horas de estar esperando que dejen de bloquear para estamos en tránsito, no sufrimos la situación de haber convertido el hemiciclo a Juárez en un sanitario público, toda vez que no permitían entrar los sanitarios portátiles que habíamos contratado para el Zócalo. Oiga, Gilberto, en este contexto de lo que usted me está diciendo, ¿qué opina de lo que ha informado Claudia Sheinbaum? Que se evitó que entraran al Zócalo para evitar confrontaciones. Es el argumento que nos dan las autoridades de la ciudad. ¿Qué opina usted? Bueno, mi opinión, Rubén, es que es exactamente rifar un avión que no es avión, es decirte que con un trébol de cuatro hojas vas a parar el coronavirus, es equivalente a culpar a Hernán Cortés por lo que está sucediendo en México. Esa mujer es falsa, mentirosa y es parte de una serpiente que cada que respira miente. Mira, no existía tal grupo que donde hubiera una posible confrontación. Fuimos sitiados al puro estilo de Caracas, Venezuela, que es donde se están dando este tipo de sitiamientos, y debo decirte que es inédito en México que se haya verdaderamente sitiado a un grupo pacífico que después de cinco caravanas móviles en 200 ciudades, cinco ocupaciones de plaza en 170 ciudades promedio, una marcha pacífica al Zócalo el pasado 30 de agosto, ahora se quieran inventar a gente que ni siquiera tiró un papel, que no llegue al Zócalo y que el señor López secuestre completamente el centro histórico con 1 kilómetro de comercios cerrados y más de 4.700 guaruras, Gilberto, etcétera. le quiero preguntar precisamente sobre eso. Usted acaba de decir de una víbora de la gobernadora, el señor López. ¿Por qué no el presidente López Obrador? Porque le gusta a Porque usted o no, fue elegido democráticamente por la mayoría de los mexicanos. Y usted, perdón, pero se lo digo con todo respeto, pero con plena convicción. ¿Por qué no aprovechar el marco democrático para sacarlo legalmente? O él decía ahora que no creo que me quieran dar un golpe de Estado, creo que va a ser pacífico. ¿Por qué eso de claro. señor López, en lugar de decirle, como decimos, el señor Peña Nieto? O sea, ¿a qué viene ese lenguaje que también es incendiario desde mi punto de vista? Muy bien, no, no tiene nada de incendiario. Lo incendiario son los hechos que ha provocado el propio gobierno al haber verdaderamente causado un caos de vialidad totalmente generada por el señor López. En nuestra mente nunca estuvo estar en una calle. Nosotros íbamos al Zócalo. Ahora, primero, él es un criminal confeso, Rubén. Él está inhabilitado de facto a la hora que confesó el crimen de haber liberado a un hijo de un capo. Y lo dijo a los cuatro vientos y lo confirmó dos veces. Segundo, está confirmado que es un presidente espurio porque las entradas de dinero ilegal a través de Pillo López Obrador, de las dos cuñadas, pues no, verdaderamente no brincan ninguna prueba de ácido de formas lícitas y legales para haber llegado a la presidencia. Tercero, yo le guardo respeto a la persona que se lo merece y así piensa Frena. El respeto se gana. Nosotros la investidura presidencial la hemos visto humillada, degradada. Es un ridículo internacional la que le ha generado a esa investidura tan importante. El Oiga, señor por López ejemplo, es un señor. Gilberto,
Por Claro. ejemplo, yo estoy convencido de que el presidente Calderón llegó al poder con un fraude electoral. Y ahí no le vi, Dígaselo. Gilberto. No, se Ah, lo he claro, dicho 10.000 veces y hasta me canceló pero. una No, entrevista no. ya. ¿Eh? No, ¿Qué? ¿Perdón? no te he cancelado nada. Te entrevisté desde el No, 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 aeropuerto de no, Los no, Ángeles. no, 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 Calderón, llegó Oye, con un ahí te fraude. va. ¿Usted no cree que llegó con un Sí, fraude? claro, Y Rubén, ahí a usted la no de. lo vi actuar. No lo vi actuar. Rubén, ay, Sí. ahora ya resulta que traes la misma cantaleta que trae Epigmenio Ibarra con sus robots. Mira, déjame No, decirte muy claro lo no siguiente. estoy Permíteme, Rubén, medio barro. Rubén, No permíteme. tengo contacto. Te voy a platicar, y con mucho respeto, porque tú eres una persona que me lo merece. Déjame decirte lo siguiente. Eso de que por qué no lo hiciste con Calderón, por qué no lo hiciste con Peña Nieto. A ver, vamos a entender las cosas como son. ¿Quién fue la primera persona que reclamó que Margarita Zavala, había hecho cómplice a la gente de la guardería? Caramba, estoy perdiendo. Se trabó. Yo lo digo con todo respeto y no me inspiro en Epigmenio Ibarra, ni mucho menos. Estuve cubriendo para medios internacionales. ¿Regresó Gilberto? Y la pregunta que yo francamente le quiero hacer, si hasta Gilberto, entonces estamos de regreso. Yo le quería decir que incluso usted hasta le ha coqueteado un poco a exmilitares como para violentar el marco democrático de las elecciones. López Obrador ganó legítimamente. Ahí va, López. Digo, déjame platicar que más atacó a Calderón por lo de la guardería ABC, que lo más lo atacó por oceanografía, y diríamos que estaba en mis pininos como activista. Al señor Peña Nieto lo acusamos hasta en la Corte Internacional Penal de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Así es que ese argumento déjaselo a la gente que es pagada para estar detrás de una computadora tratando de generar tendencias en las redes sociales. A Felipe Calderón yo no le tengo respeto porque Margarita Zavala, definitivamente. Caray, pues no le escucho, mi querido productor. No le escucho y de ninguna manera la gente que simpatiza con el señor Gilberto Lozano, quiero que piensen que lo Simpatía estamos del sistema censurando, político. porque tanto de un lado como el otro, me gustaría que tú me indiques qué se hace para que pueda él expresarse libremente, porque en este vamos a una pausa y volvemos a hacer el enlace. Regresamos. Qué bueno que estamos de regreso y logramos el enlace, por lo menos vía telefónica, porque no quería que nadie pensara que estaríamos censurando a Gilberto Lozano. Pensamos distinto, pensamos absolutamente distinto, pero respeto que tenga el derecho a decir lo que piensa, lo que cree, lo que defiende. Gilberto Lozano, entonces, si me repite un poquito lo que me dijo al final, porque no se escuchó nada. Con todo gusto, Rubén. Mira, lo que te comentaba es que si alguien atacó en sus pininos como activista a la familia Calderón fui yo, con el tema de Hermosillo, de la guardería ABC. Ahí están los videos, nadie los puede negar. Igualmente con Peña Nieto, como patrones, como jefes, como gente que paga su sueldo, fuimos muy claros también en acusarlo en la Corte Internacional Penal de La Haya. Así es que López no es más que la decadencia de un sistema político podrido que cada vez nos entrega peores servidores públicos que no sirven, funcionarios que no funcionan, y ahí están todos los hechos y datos en que en ningún factor de desempeño de un gobierno el señor ha tenido ni siquiera una pequeña mejora. Deuda, salud, seguridad, todo está empinado patas para arriba. No nos conviene mantenerlo un día más y no vamos a esperar al 2022. Porque la Carta Magna dice en artículo 39, en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar al gobierno. Y entonces, ¿esa manera de quitarlo sería de manera violenta? ¿Se No, utilizarían claro que las no. armas? A ver, ¿Una revolución de no. colores? ¿O cómo lo piensa? Igual que sacamos a Evo Morales, igual que se sacó a Otto Pérez en Guatemala, igual que se sacó a Mubarak en Egipto, igual que se sacó al gobernador de Puerto Rico, ya la lección está aprendida, la presión social pacífica, no violenta, que está manejada en un marco conceptual del doctor Jim Chart, 50 años de investigación, que como maestro de la Universidad de Harvard, nos da claramente los pasos que hay que seguir y los estamos siguiendo con toda educación, con toda tenacidad y con todo el Estado de Derecho
que nos permite legítimamente en el octavo constitucional el derecho de petición. Han sido pisoteados todos los derechos humanos en esta contención de una marcha pacífica que iba rumbo al Zócalo, y hoy el caos vial tiene nombre y apellido su responsable. Andrés López vuelve a causar un plantón en Reforma. Gilberto, evidentemente tenemos, no le voy a decir ahorita los datos, pero hay muchos ejemplos de movimientos parecido al que usted viene encabezando hace tiempo, que en realidad hay intereses internacionales que mueven la cuna de estos intereses. Y mucha gente cree que es el caso de usted. ¿Qué nos dice al respecto y de dónde sale el dinero para este movimiento? Te agradezco mucho la pregunta, Rubén, pues suena a la misma cantaleta de López, acusar sin una sola prueba. Aquí tenemos la evidencia de cómo nacieron las caravanas móviles, cómo la gente se ha cooperado para hacer esto, y está muy sencillo, el que acusa tiene la carga de la prueba, y salimos frena totalmente librados de que puedan, más allá de ladrar como perros, no nos han encontrado una sola cosa que evidencie ninguna intervención política de algún político, porque a México no le hace falta nada. Le sobran todos los políticos y gente que vive de los demás. Así es que el que lo encuentre, yo le he pedido 5 veces un debate respetuoso a López, y el señor es un cobarde, no me ha enfrentado, pero que yo represento la voz de 67 miembros del Consejo Rector, que son los que consensan todas las estrategias y tácticas, y que ninguno aspira a ningún puesto público, te lo garantizo. Pues sí, Gilberto, pero al presidente está representando a millones de mexicanos. Fue contundente la elección. Pero tú le llamas presidente, yo no, es un criminal confeso, no, yo por sí, favor. Yo sí, es el presidente constitucional de México, sin duda. O sea, usted, por ejemplo, me decía que es un delincuente confeso, me decía usted, que es un delincuente confeso. Por ejemplo, fíjese, Calderón tenía como secretario de Seguridad Pública un presunto... Bueno, ve a denunciarlo. No, pues ahí está ya denunciado. Rubén, ya basta de la cantaleta de aventarte a Calderón todos sus... Bueno, yo no solamente a Calderón, déjeme decirle, no solamente a Calderón. Lo que es, a Fox es que y a Peña Nieto y a los que entregaron el país. Claro, pues. Rubén, ¿y a quién le tienes que culpar de que no aplique la ley? Si es un delincuente, Calderón ya debería estar en la cárcel. Si es un delincuente Peña Nieto, ¿quién es el responsable que tiene la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Marina, la Secretaría de la Función Pública? ¿Qué les falta? Lo que les falta es no ser cobardes. Ya deberían estar en el tambo. Y hoy sabemos la verdad de México. Nadie arriba de 2 millones compraron sus cachitos de lotería para una cosa que es un avión que no es avión, y quedó completamente exhibido López, que no logró ni siquiera 1.8 millones de firmas, a pesar de todas las mañaneras estar haciendo publicidad a una estúpida consulta patito para aplicar la ley. El señor juró hacer cumplir la Constitución y las leyes que emanan de ella, y el señor se ha sacado la vuelta como Poncio Pilatos. Es un cobarde, es una persona que no merece el respeto de nadie, y por eso hoy 125 millones de mexicanos, pues tenemos que hablar de esta polarización que el señor ha causado, dividiendo a los mexicanos en fifís y chairos, conservadores y liberales, y quién sabe qué tantas tonterías de la economía moral que nos tiene empinado a México con una pérdida de empleos como nunca y con un problema de crecimiento que va a traer consecuencias hoy, que tiene el récord mundial de asesinatos en los 20 meses de su gestión. Bien, quisiera preguntarle como última pregunta. ¿Usted buscaría en un momento dado ser el presidente de México? No, yo soy el jefe del presidente y me encanta. Tengo vocación natural para ser mandante constitucional. No me interesa en lo absoluto. Y te voy a decir, y eso es lo que quiero que hagamos todos los mexicanos, que verdaderamente hagamos letra viva a la Constitución, y que sepamos que ellos no son más que servidores públicos, no son más que empleados, y que si no sirven y no funcionan, van para afuera, porque en ese momento se va a crear un círculo virtuoso de esta putrefacción que tiene México, de que cada día nos entregan a lo peor, y creemos en la fórmula: ciudadanos fuertes, exigentes y conocedores y ejemplo, generan sociedades fuertes, y entonces tienes buenos servidores públicos. Hoy lo que tenemos son la gente de la caquistocracia, lo peor, los Hernández Noroña, los Napoleones Gómez Urrutia,
esta energúmena del Bester Gordillo, oye, por favor, Marcelo Ebrard, la línea dorada, el señor Ricardo Monreal, que tiene 48 casas a nombre de su familia, la señora Eréndira, que se ha hecho multimillonaria con John Ackerman los últimos meses. Es un grupo de cuatreros, bandidos, corruptos, y el jefe de todos ellos se llama Manuel Bartlett, y atrás de él, Carlos Salinas de Gortari. Bien, Gilberto, le agradezco mucho, le reitero que en muchos puntos evidentemente estamos en claro, polos opuestos de la manera de pensar, pero siempre contará con mi respeto y siempre contará con un espacio abierto en donde quiera que yo me encuentre, en este caso aquí en La Octava. Es mutuo, Rubén, y yo te invito a que visites México, porque vas a entender lo que está pasando aquí. No, Dios, pues yo bendiga, he recorrido, Rubén, todos los estados de la República Mexicana, Gilberto, todos. No, ya pero estoy en México, ya vivo, ya estás en México. Bueno, pues ya vivo mañana en México, aquí estoy en México. Okay, oye, Rubén, te invito mañana al campamento para que platiques con la gente y sepas la verdad. Bueno, déjeme decir una cosa, estoy saliendo de un infarto y mis médicos me han dicho, cuidado con la pandemia, que el infarto sea. Déjeme ver cómo está la cosa, pero tal vez un día me doy una vuelta. Le agradezco mucho, Gilberto. Igualmente. Ándale, pues. Así es.